El señor Jiménez Cervas. Eguerdión, saio berezi benetan gaurkoa. Inor ez genuen espero, ez da guk ere momentu honetan egotea. Hemen gaude zentsurazko mozioa eztabaidatzen, Nafarroko egoera larria delakoz. Larria, zuek, presidente Andrea, eta zure gobernuak eraman duzuelakoz Nafarroko gizarteari egoera kritiko batera. Aralarna baik, ez zure izendapenaren kontra bozka eman genuen. Baina lehendakaria atera zen, eta zure erresponsabilitatea pertsonetako arazoak konpontzea zela. Horrela izan balitz, gaur hemen ez ginateke mozio hau eztabaidatzen izango. Zoritxarrez, Nafarroko gizarterentzako gaur hemen egotea bihurtu da etorkizunarako saio garrantzitsu batean. Vivimos momentos difíciles. A la situación de desempleo y crisis se suma el descrédito y la falta de confianza en la política y en los políticos. Nos ven como un problema en lugar de una solución. Han perdido no solo la confianza, sino la ilusión. Esto impide avanzar como comunidad y puede convertirse en un riesgo para el propio sistema. Señorías, es la hora de dignificar la política. Es la hora de devolver la credibilidad a una actividad tan noble. Así empezó usted, señora Barcina, su discurso de investidura hace 2 años. Así empezó usted, con estas palabras, su discurso de investidura hace 2 años, diciendo que es la hora de dignificar la política y la hora de devolver la credibilidad a una actividad tan noble. Y mire usted por dónde se encuentra. Mire usted por dónde se encuentra en el día de hoy. Señora presidenta, señores del gobierno UPN, partido que lo sostiene, nunca podrían haber imaginado que hoy nos encontraríamos aquí, en esta situación, debatiendo una moción de censura. Usted, señora presidenta, salió elegida con 27 votos como presidenta del gobierno, con mayoría absoluta suficiente para gobernar. Hoy ha roto todos sus apoyos. Usted lo sabe muy bien. Si en vez de una moción de censura estuviésemos votando en estos momentos de nuevo su investidura, no tendría ni una docena de votos. Ni una docena de votos. Ha roto todos los puentes con aquellos que le posibilitaron ser presidenta y nunca los tendió con el resto de la oposición, practicando políticas de exclusión, prácticas de exclusión política y social. Y ha roto todos y cada uno de los apoyos y el entendimiento con la sociedad y en la calle. Usted tiene la virtud en estos 2 años de haber sido capaz de poner a todo el mundo en su contra, hasta su propio grupo parlamentario, casi se podría decir. Sorprende mucho. Miren ustedes luego, cuando esté escrito el diario de sesiones, no, señora Barcina, mire usted cuando esté escrito el diario de sesiones y comprobará que en los 20 minutos de intervención del portavoz de su grupo no le ha nombrado a usted ni una sola vez. No le ha nombrado a usted ni una sola vez. Esta realidad le ha invalidado para gobernar y para responder a los graves problemas que tenemos. Usted no tiene ni más objetivos ni energía que pueda ir más allá que sostenerse como presidenta de gobierno. No tiene ni más objetivos ni más energía que los necesarios para sostenerse y aferrarse a seguir siendo presidenta. En estos 2 años usted ha conseguido algo que parecía imposible. Ha colocado a Navarra en una situación de emergencia social, emergencia económica, emergencia política y emergencia democrática. Señores del Partido Socialista, ustedes eligieron mal. Creyeron y confiaron y posibilitaron que esta presidenta, la señora Yolanda Barcina y UPN, estén al frente de esta comunidad. Todo ello con las consecuencias que hoy acarreamos. Ustedes se equivocaron. Señores del Partido Socialista, ustedes se equivocaron. Con
Esa decisión, cuando menos, han alargado 2 años más la agonía y el fin de un régimen viciado, caduco, incapaz de resolver los problemas y sumido en corruptelas. El problema no es Barcina, que lo es, señores del Partido Socialista. El problema es el modelo y el sistema creado y sostenido conjuntamente, que está llevando a nuestra comunidad a una situación absolutamente insoportable. Ustedes han repetido en decenas de ocasiones hoy mismo la petición de dimisión de la presidenta, señora Barcina, por considerar además que la situación de esta comunidad es insostenible. Y como es una evidencia que no va a dimitir, ¿qué salida proponen? No tienen solución. Si no proponen nada, no pueden bloquear las iniciativas de los demás. Si no proponen nada a esa salida, no pueden bloquear las iniciativas de los demás. Mantenerse en esa posición solo podrá ser entendido como la decisión de dejar hacer y sostener al gobierno actual, aun con el perjuicio que está trayendo a la sociedad navarra. Hoy, con su abstención, lo que van a hacer 2 años después es posibilitar que la presidenta Yolanda Barcina siga siendo presidenta del gobierno. No sabemos por cuánto, pero todavía 2 años de legislatura no serían soportables por esta sociedad. Nos tememos, y se lo diré con la misma crudeza y respeto que usted ha mostrado marcando esas ciertas líneas rojas que tiene con relación a los proponentes de la moción de censura, nos tememos que ustedes volverán al gobierno con UPN. Solamente hay que salvar una cosa, o a usted o a la señora Barcina. Una vez superado el agravio que le supuso ser expulsado del gobierno, de la forma que fuese, nos tememos que quizás lo que ustedes estén buscando es volver al entendimiento con UPN. Legítimo, pero desde luego no más lejano que la voluntad que pretende esta moción de censura de cambio político en esta comunidad. Y como el objetivo de esta moción de censura es el cambio político en esta comunidad, siempre hemos tendido, y no voy a irme atrás que ya ha salido de otras legislaturas y otros tiempos, la mano al entendimiento también con el Partido Socialista. Pero también le digo, el cambio político en esta comunidad no seguirá esperando al Partido Socialista. No seguirá esperando al Partido Socialista. El cambio político en esta comunidad, si hace falta, porque es urgente y necesario, si no está el Partido Socialista, lo tenemos que hacer sin el Partido Socialista. Usted, señora Barcina, desde hace meses, se lo digo con toda sinceridad, no está legitimada para gobernar. No tiene la confianza del Parlamento. No tiene mayorías para sacar aquí absolutamente nada. Y de forma reiterada, la mayoría de los que le dieron sus votos se la están negando. Si además estas razones democráticas no fuesen suficientes, el estado en que su gobierno ha colocado a Navarra y a sus ciudadanos anula cualquier legitimidad anterior que pudiese haber tenido. Se encuentra incapacitada, y su incapacidad es la que está llevando a decenas de miles de ciudadanos de esta comunidad a situaciones extremas. Claro, porque ya sabemos que está mal, es una forma de no decir lo mal que está todo. Y la situación bien real que vivimos, aunque ustedes no lo reconozcan o lo nieguen, es la cruda realidad. Las personas son reales y los 57.000 parados y paradas tienen nombres y apellidos. La falta de futuro de la juventud, con tasas de paro por encima del 50% y teniendo que vivir en casa de sus padres sin expectativas de futuro, son hechos absolutamente reales. Las más de 1.500 personas que han sido desahuciadas de su vivienda y tienen que vivir gracias a la solidaridad de vecinos, vecinas, sociedad, son hechos reales. La pobreza es real. El hambre, ya se ha comentado, algo que jamás pensábamos podíamos volver a hablar o ver o comentar en esta comunidad. Ver cientos de personas haciendo cola en los bancos de alimentos es algo real que está pasando hoy en esta comunidad con su gobierno. El riesgo de desnutrición infantil da sonrojo tener que hablar de ello.
Y eso también está pasando con su gobierno. El deterioro de la sanidad, el crecimiento de las listas de espera, el retroceso de la atención es real. El abandono de los dependientes, de las personas mayores, de los servicios sociales, es, en el momento que más hace falta, el día a día de sus políticas. El cierre de las empresas, cientos de ERES casi de forma permanente en esta comunidad. La desaparición de los autónomos, la caída del comercio, el hundimiento del sector primario y el deterioro de la vida en nuestras zonas rurales es algo que no pueden negar. Por lo tanto, por desgracia, poner fin a esta situación de emergencia de gravedad absoluta y de hundimiento de los pilares sociales generada por usted y su gobierno es una necesidad, y es una necesidad urgente e imprescindible para mirar al futuro, para poder mirar al futuro. Por desgracia, a pesar de que alguien se empeñe en esto, este no es un debate virtual. Lo que está ocurriendo, por desgracia, es real. Ojalá esto no trascendiese de ser un debate entre los grupos parlamentarios en esta Cámara, pero no es virtual. Está ocurriendo ahí fuera y hay decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas que lo están pasando muy mal. Por el contrario, señora presidenta y miembros de su gobierno, sí resulta ser virtual, han resultado ser virtuales los órganos y las reuniones de Caja de Ahorros de Navarra o de tantos consejos y fundaciones y empresas públicas. Si han resultado ser virtuales las excusas de intentos de justificar 2 y 3 dietas por día sobre reuniones en las que no se hacía nada. Virtuales son las supuestas grandes responsabilidades que ustedes argumentaban para justificar el cobro de esas dietas. Bien reales han sido los miles de euros de las dietas, los privilegios obtenidos, los chanchullos y las corruptelas que han ocurrido y siguen ocurriendo. Real es que la inmensa mayoría de aquellas personas que han desempeñado funciones de altas responsabilidades en sus gobiernos, en los gobiernos de UPN, han sido directamente beneficiadas y recolocadas por todos los sitios. Pondré un solo ejemplo. El hoy tristemente famoso expresidente Miguel Sanz es miembro de 5 consejos de administración. Miembro de 5 consejos de administración con 57.000 personas en paro en esta comunidad. Eso sí es real. Eso de virtual no tiene nada. Eso no tiene nada. Eso ha ocurrido y sigue ocurriendo y ustedes están en el centro de dichas prácticas. La sociedad está indignada y está indignada con razón. Desprecia cada día más lo que ocurre y sigue lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo. Asiste asqueada a la doble moralidad y vida creada en nuestra comunidad por quienes llevan tantos años sustentando este régimen. Por un lado, el desempleo, los recortes, la miseria para la mayoría de grandes capas sociales. Por otro lado, la opulencia de dietas, privilegios y colocaciones para esa casta política privilegiada adicta al régimen. Con tal de seguir manteniendo este régimen caduco, casposo y viejo, ustedes no han tenido inconveniente incluso en deteriorar y alimentar la pérdida de confianza de la sociedad en las instituciones, en la política y en la práctica de la representación pública. Incluso han dejado que el hundimiento de nuestro gobierno, autogobierno, sea una realidad por la incapacidad o falta de voluntad de responder a los ataques que de forma repetida sufrimos. Esta es la realidad, porque esto es lo que está ocurriendo hoy aquí en Navarra y bajo su gobierno. Esto no es un debate artificial de nuestro grupo ni del grupo de Bildu. Esto, y estamos aquí porque esta es la realidad de lo que está ocurriendo en la calle en Navarra, bajo su gobierno. Nunca, nunca podrán ustedes compensar a la sociedad navarra del daño que le están causando. Nunca podrán reparar el sufrimiento, indignación y malos momentos que están haciendo pasar
a miles de ciudadanos y ciudadanas en Navarra. Zoritxarrez, naiz eta egoera grabea izan, Nafarroa ez da zuekin amaituko. Gizartearen egoera honetatik atera nahi dut, eta gu prest gaude gure lanarekin hori posible izateko, egiteko. Ez bada gaur, ez da berandu izango aldaketa politikoa Nafarroan lortuko duguna. Eta gu hemen izanen gara proposemenekin eta gure lanarekin etorkizuna errealitate bat egiteko. Gaur ez duzu elortuko gizarteari etorkizuna kentzea, atzeratzea baizik. Es difícil, muy difícil la situación en la que su gobierno y su partido han sumido a la sociedad navarra y a los ciudadanos y ciudadanas. Pero hay salida y hay futuro. A pesar de ustedes, hay salida y hay futuro. Lo hay si les echamos a ustedes del gobierno. Lo hay si les echamos a ustedes del gobierno. El cambio político es una necesidad absoluta. Es una necesidad absoluta y en ello va el futuro de los próximos años para esta comunidad. Un cambio político profundo, de modelo, que acabe con el régimen, que gobierne para la sociedad y para la no para la casta privilegiada, que crea en Navarra, en su pluralidad, en sus ciudadanos y ciudadanas y en nuestro potencial sin dependencias ni sumisiones, que levante las alfombras y saque la porquería que hay debajo y que pida y depure responsabilidades, que regenere la vida política y las instituciones para trabajar en favor de las personas y no en beneficio propio y de los suyos, que ponga a las personas en primer lugar, sus necesidades, sus derechos y la propia solidaridad, que trabaje por el fortalecimiento de los servicios universales, apostando por ellos, orientándolos a las personas más desprotegidas. Un cambio para conseguir empleo digno, para el reparto del trabajo, para dignificar las relaciones laborales y conciliar la vida personal y familiar, apostando por nuestros empresarios y nuestras empresas, nuestro comercio, nuestros autónomos, nuestras pymes, para la regeneración de la actividad económica, el empleo y la riqueza. Potenciando nuestro sector primario, nuestras zonas rurales, dándoles vida y dándoles vida digna. Aplicando una política fiscal justa, progresiva, que nos permita disponer de los recursos económicos necesarios para dar cara al futuro. Que persiga con contundencia el fraude fiscal, la evasión de impuestos y la corrupción. Afrontando estos retos con ilusión, la que le falta a usted y a su gobierno de UPN, creyendo en el futuro, en la ciudadanía y en Navarra, con el compromiso de salir entre todos y todas y dispuestos a trabajar para lograrlo. Eso es la moción de censura. Todo lo que, por desgracia, a ustedes le falta. Eso es lo que aporta la moción de censura. Todo lo que, por desgracia, a ustedes hoy le falta. Abierta a la sociedad, abierta a los demás partidos, pensando en las personas y pensando en lo que en la calle está pasando. Es la herramienta única, la que tenemos, para cambiar el estado de las cosas. La mayoría en la calle nos lo está diciendo si se quiere leer de forma permanente. Pondré pequeños ejemplos. No han pasado 2 meses desde que en la calle, de forma repetida, miles de personas salgan. La primera de las que voy a recordar, no hace mucho, por miles de personas contra la corrupción y contra la desaparición de Caja de Ahorros de Navarra. La segunda, contra los desahucios. Miles de personas recorrieron las calles de Iruña. La tercera, por la defensa de los servicios públicos convocada por todos los agentes sociales de la Administración. La cuarta, miles y miles de personas pidiendo su dimisión. Esto es la moción de censura. Y estos son los contenidos de la moción de censura. Y por eso es una moción de censura, es un ejercicio de responsabilidad. Es una decisión excepcional para un momento excepcional. Con ella
con ella, y es otro tema que ha estado en el debate anterior, aunque no salgan en votos, habrá ganado, señora presidenta. Y ha ganado, ¿sabe por qué? Porque ha ganado en la calle y ha ganado ante la sociedad. Ha ganado porque evidencia la necesidad y justificación de sacar adelante los postulados sobre los que está sostenida. Ha ganado porque permite poner a usted, presidenta, a su gobierno y a su partido ante el espejo real de lo que está ocurriendo en esta comunidad. Ha ganado porque, aunque mañana siga usted siendo presidenta, la necesidad de que deje de serlo quedará más evidenciada que nunca. Miren, que el candidato Juan Carlos Longa salga hoy de este Parlamento elegido presidente no resuelve de forma inmediata ninguno de los problemas que hoy hemos señalado en este pleno, pero nos permite desde mañana empezar a trabajar por resolverlos. Que Yolanda Barcina, después de hoy, se mantenga en su cargo como presidenta, no solo mantendrá todos los problemas, sino que además seguirá bloqueando cualquier posibilidad de darle solución. Porque es usted y su gobierno, la propia presidenta Yolanda Barcina y su gobierno, hoy son el problema. Ustedes hoy son el problema. Mozio hau ez bada ateratzen, gaur ez da ezer amaitzen. Bihar berriro hemen larean jarraituko dugu. Arazoak mantenduko dira eta sufrimendoa ari den milaka personak gurengana hurbilduko dira erantzunak exigitzen. Bihar, bai, eskuan izango dugu beste arrazoi bat. Azaltzeko zergaitik horrela jarraitzen dugu. Parlamento honetako gehiengoak horrela nahi duelakoz. Eta horrekin, egoera horrekin, bi hartik aurrean, alderdi sozialista zerbait esan beharko du ere. Hori da, zoritxarrez, lehendabiziko aldiz komunitate honetan, zentsurazko mozio bat eztabaidatzen ari gara. Zoritxarrez, zere hau ez da alderdikerien joku bat, hori hau zoritxarret da gure komunitateen egoera larria. Egoera klaroa eta larria. Eta gure gizarteen atzean daude milaka eta milaka personak gaizki, oso gaizki pasatzen ari direla, eta zoritxarrek haien etorkizuna zuen jarreen gatik eta zuen politikaengatik etorkizunerik gabe utziko dizuete. Eskerrik asko eta espero dut bakoitzak gure erresponsabilitatea etorkizunen aurrean mantendu beharko duela. Muchas gracias a usted, señorías. Señorías y señores y señoras del público, por favor, por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martín de Marco. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días al